Dos docenas de personas recuperadas de COVID-19 ya donaron su plasma para el uso clínico en los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social. Sin embargo, de acuerdo con el director del Instituto, Clodomiro Picado, hacen falta más donadores. El personal del Banco Nacional de Sangre y de los bancos de sangre de los hospitales de la Caja están haciendo un extraordinario papel en la recolección de este plasma. Sin embargo, necesitamos que más pacientes se acerquen, de los pacientes que se han recuperado del COVID-19, se acerquen a donar su plasma a fin de que podamos completar los 25 litros para ser procesados en el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica y producir este nuevo medicamento. Paralelo a la recolección de plasma, el Ministerio de Salud visitó la planta farmacéutica del Clodomiro Picado y ya realizó la inspección del protocolo que se seguirá para la fabricación del medicamento. Ahora solamente nos falta que se firme la carta de entendimiento que formaliza la cooperación entre las dos instituciones para la ejecución del proyecto. Por otra parte, varios centros de investigación de la Universidad de Costa Rica también contribuirán y serán los encargados de evaluar los resultados del tratamiento en los pacientes infectados con coronavirus. Antes de ser administrado a los pacientes, la preparación de anticuerpos purificados a partir del plasma de los pacientes recuperados va a ser enviada a la Universidad de George Mason en Virginia. En un laboratorio especializado se realizará la evaluación de la capacidad de esos anticuerpos de neutralizar la infectividad del virus en células en cultivo. Alberto Alape indicó que con los estudios realizados en Estados Unidos se asegurarán que el medicamento administrado a los pacientes será efectivo. El Instituto Clodomiro Picado continúa trabajando en diferentes estrategias de inmunización en caballos y en la metodología para la extracción del plasma equino.